Ya estamos de regreso aquí en La Caminera y estamos felices. ¡Ay! Porque ya llegó Mica Vidente aquí a La Caminera. ¡Amamos! A ver, estamos muy emocionados porque nos vas a platicar de este libro. No sí. culpes a la luna. Ajá. ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Prólogo de Luis Miguel. Del sol. Sí, sí, obvio, cobró caro, ¿eh? Sí, cobró caro. Gracias, planeta. Por eso, oye, por eso no paga la pensión. Por eso no paga la pensión, mana. No, pues fíjate que este libro es muy divertido porque es un acercamiento muy fácil de entender, muy práctico a la astrología. Yo sé que la astrología es de repente un tema que la gente ve como muy complicado o de repente escucha de que este tránsito... Ascendente y no sé qué. Ay, no, a mí dime si me ver bien. Ajá, todo. Entonces yo dije... Obvio es importante porque la astrología es milenaria, la astrología es científica, la astrología es matemática, o sea, todo está perfectamente bien medido. Pero para que la gente la entienda y se acerque a ella y vea que es amigable, yo dije, vamos a hacer un libro amigable. Entonces, este libro está lleno de colores, está lleno de conceptos fáciles. Básicos, te enseña a sacar tu carta astral para que aprendas qué onda con tu mapa astrológico y no se clava tanto en los clichés de los signos, ¿sabes? O sea, estos de que es que si es cáncer, uy, cuidado, va a llorar. Es como, no, o sea, yo me fijo en todos somos compatibles con todos, nada más tú ve qué energía es la que más te gusta, la que más se acopla a tus necesidades ahorita y lee el libro. Aprende de ti para que este mapa astral, tu carta astral, te haga ponerte en los zapatos del otro y también te haga pues este ejercicio de empatía, ¿no? O sea, decir, bueno, de este pie cojeo, pero pues tengo estos otros atributos y la otra persona tiene esto que tal vez a mí me falta. Entonces, ¿cómo podemos hacer match? ¿Cómo podemos complementarnos? Es un libro muy fácil de leer, tiene muchas dinámicas, es muy colorido para que no te aburras jamás y siento que es como un libro bonito de cabecera de astrología práctica, fácil. Oye, ¿y tú cómo te inicias en la astrología? Porque, a ver, esta es la historia del libro. Ajá. Pero ¿cómo te empieza a llamar la atención? Porque sí, lo dices muy bien, es un tema matemático, es como hasta una ciencia muy exacta. ¿Cómo te inicias? Pues mira, mana, yo desde chiquita, si ubicas la de sexto sentido, pues haz de cuenta, así, pero no tan hollywoodense, o sea, así que yo veía cosas, pero era pero como más de... bien como sí, pero paranormales, no era Bruce Willis, ¿o qué? Ajá. Sí, no, o sea, sí, paranormal, pero más leve, haz de cuenta. Ay, ahí está el niño. Ajá, o sea, que decía, mira, mamá, y era como de, ¿qué? Y yo decía, ¿cómo que nadie lo ve? Entonces, pues, obviamente, no, o sea, fui creciendo y, pues, tenía estas apariciones de repente. Mis papás nunca me dijeron que el típico, no, estás loco, no estás... No, porque ellos también han visto cosas. Mi abuelita era medium. Ella hacía cosas de metafísica, energía y demás. Entonces creo que estaba por ahí el gen brujil, haz de cuenta. Y entonces ya después, pues muy curiosa yo, viendo los Caballeros del Zodíaco, obvio, porque fue mi primer referente a la astrología, Caballeros del Zodíaco. No, todo, te lo juro. Yo decía, wow, qué padre, Piscis, Tauro, ¿quiénes son esos? Y obviamente veía series como... hechiceras, ¿no? Charmed. Uh-huh. Y me encantaba. Y decía, yo quiero ese mundo mágico. Me encanta. Me sentía muy cómodo con eso. Claro. Y un día abro un libro de la biblioteca privada de mi abuelita. Así que era como una enciclopedia de muchas cosas. Lo abro y había cosas de astrología. Y había cosas de los signos. Y yo dije, esto es como los Caballeros del Zodíaco. Esto está muy divertido. Entonces dije, wow. O sea, estaba la rueda así todo. Y dije, wow, esto me gusta mucho. Esto me interesa. Voy a ver qué más puedo encontrar. Obviamente, niña de los 90s, pues con 10 años, pues no estaba tan fácil el acceso al internet. No. Ni a la información. Entonces dije, bueno, pues mi único referente era el libro que encontré. Más yo ir preguntando a la gente. Y se convirtió en tu Biblia. Ajá. Y de repente dije, no, pues, oye, ¿qué signo eres tú? ¿Y qué signo es mi tía? Y no sé qué. Y ya iba como comparándolo, se hace cuenta. Entonces, eso fue durante 10 años más, hasta que ya hasta los 20, ya cuando tienes tu dinerito, ya cuando trabajas y todo, pues obviamente ya me compré mis libros, me metí a más cursos y ahí fue cuando dije, wow, creo que esto es lo mío, hermanas. ¡Qué padre! Oye, ¿y qué le dirías a alguien que quizás nos está escuchando y siente que tiene este superpoder? Uh-huh. O a lo mejor a los papás de alguien que está chavito, chavita, y que también los se están dando cuenta que esta persona, que es un don, que tiene este don de apreciación de cosas que los seres humanos comunes y corrientes no vemos. ¿Qué le aconsejarías que pudieran hacer estos padres? Pues mira, lo primero es no lo trates de loco.
porque eso se siente bien feo, no se siente bien gacho, porque es como de cómo, o sea, estoy viendo cosas que nadie más ve. Entonces, primero que nada, no pienses que te está jugando una broma ni que está loco ni nada, o sea, tú escúchalo para ver qué te dice y luego canaliza a tu hijo, pues ahora sí con alguien que sepa de esto, ¿no? Alguien, un facilitador espiritual, no obviamente las brujas del mercado Sonora, hermano, para nada, sino alguien que en verdad tú confíes y que digas, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a ya sea desarrollar esto o a cerrar su tercer ojo quizá unos momentos para que ya después en su vida adulta decida qué onda? Porque luego es muy incómodo estar todo el tiempo como niño, estar viendo muchas cosas. Pero ¿tú solo tienes este don o capacidad de ver cosas o también podrías ver algo del futuro? No, todo, mana. Es que mira, esto es muy interesante. Todos tenemos el don, o sea, todos podemos ejercitar este músculo llamado glándula pineal que se conecta con el tercer ojo, que es lo que nos permite ver más allá. Ya me anda de conectar ese ojo pineal. A ver si me va a llegar el amor otra vez. Mira, es como un ejercicio. Ahí te va. En este mundo, ahí les va la clave del equilibrio de este mundo para vivir una vida increíblemente feliz. ¡Ay, ya! Y así. Este mundo se trata de tres pilares, ¿ok? El primero es el físico, que tiene que ver con el cuerpo, con la materia, con el dinerito, con tu trabajo, con las acciones, con lo que hagas, el movimiento, etc. El segundo pilar es el mental y emocional, que tiene que ver con tu salud mental y emocional. Mm. Obviamente, emociones, tu mente, etc. Y el otro pilar es el espiritual. Cuando tú trabajas, no quiere decir que te metas de lleno en uno de esos, pero cuando tú trabajas esos tres pilares al mismo tiempo, eventualmente encuentras el equilibrio, porque de eso se trata ser un ser humano. O sea, tú puedes aprender tarot o lo que a ti te llame. Dices, yo quiero aprender el péndulo o tarot, a ver qué onda. No tienes que dejar tu trabajo, ¿no? O sea, tu vida, como para adentrarte a eso y ya lograr la iluminación. No. Solamente practícalo, agarra un poquito de eso, aplícalo en tu vida y se complementa con todo lo demás. Entonces, todos tenemos la capacidad de desarrollar algo, porque todos tenemos intuición. Esa es la realidad. Depende cómo se manifieste la tuya y cómo la entrenes también. Quizá tú dices, yo quiero aprender tarot, o tú dices, yo quiero aprender el péndulo. No, yo quiero aprender a leer la mano. Lo que sea está padre, pero que trabajes el pilar espiritual para que lo que aprendas ahí, esa herramienta, la puedas aplicar en todos los demás pilares y entonces ya te vuelves un ser humano muy equilibrado. Oye, por ejemplo, estos conceptos como de fenómenos que también influyen en lo que hacemos y en lo que nos ocurre, por ejemplo, que escuchamos, yo que no sé nada de astrología, pero escucho mucho acerca de Mercurio retrógrado, por ejemplo, que sé que es un lapso ahí en el que ocurren cosas distintas. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con eso? Fíjate que siempre me gusta decir que la astrología no se tendencia. La astrología es una tendencia. O sea, no que esté en boga. No, o sea, sino que, bueno, sí, además está muy en boga, ¿no? Pero, sino que son energías que tienden a tener algunos efectos, porque no a todos les afecta Mercurio retrógrado, no a todos, ¿sabes? O sea, son como tendencias. Entonces, la astrología te dice, bueno, de este periodo, ¿no? O sea, del 31 de, no sé, de marzo tiene 31 días, quién sabe. Bueno, del 30 de marzo al 30 de julio. Con el puñito. Lo aprendí bien en el kinder, ¿eh? Enero. Sí. Yo no sé, amigos. Yo me sé el tarot y pura magia, pero nada de eso. Entonces, hace cuenta y dice, en este periodo, las cosas que pueden llegar a transformarse son estas, Puede que no te afecte ni una, puede que te afecten todas o puede que te afecten dos, quizá. Mm. Pero son tendencias. Entonces, yo siempre digo a la gente, no te traumes con Mercurio retrógrado, ¿no? Porque luego es como corté con mi novio, Mercurio retrógrado. No, hermana, claro. Cortaste con tu novio porque era un rufián. Oiga, jefe, no le mandé la chava porque Mercurio retrógrado. Sí, saludos cordial. Maestra, no hice la tarea. Es que Mercurio retrógrado, maestra. Sí, no, espérense. Sí, claro, okay. Claro. Ok. Oye, está muy interesante. Sí. Vámonos a ir con algo de... Vámonos a ir. Como que sinteticé todo. Pero vamos a ir con algo de música y ya regresamos porque además vamos a ir signo por signo. Dicho. Vámonos a ir. Está perfecto, está de hecho está mejor dicho. Sí. Ok, entonces me ahorro la saliva. Sí, porque vamos a ir signo por signo. ¡Woo! Entendiendo qué nos separa esta semana. Me encanta. Eso, vamos a escuchar esto y ya regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en La Caminera. En este jueves astral estamos con Mica Vidente. Mica, ahora sí, a lo que te truje. Mira, ya tenemos aquí los signos enfrente de nosotros. Están ahí todos completitos esperándonos y en la calle así de... ¿Qué va a decir de Tauro? ¿Qué va a decir de Géminis? ¿Qué va a decir de Sagitario? Fíjense que
Me gusta mucho hacer este tipo de predicciones porque la gente en verdad sí está esperando algo positivo. ¡Claro! Y siempre baso mis predicciones que están en mi Instagram y todo eso, las baso en cosas positivas, la verdad. A veces me gusta regañar porque hay que ser realistas, pero por lo general son cosas padres. ¡Claro! Muy bien. O sea, tiendes a hacer más de algo que te sume a decirte sí, algo claro. que te vaya a restar para sí. tomar decisiones en tu día a día. Exacto, porque si no la gente se asusta, la verdad. Y sí. dice, ¡ay, no, gracias, bye! Sí. Entonces digo, no, hay que irnos por positivo y ya mejor te pongo ahí como de, a ver, una ajustadita de tuercas en este tema y ya. Va. Y ya okay, tú decides. Ok, ok. Pues ya nos arrancamos. Entonces, ¿o qué? ¿Acuario? No, ¿Acuario? O Aries. Bueno, okay, por lo general se, se empieza con Aries, ¿verdad? Pero sí, es buena pregunta. ¿Por qué? O sea, sí, ¿cuál es el primero y por qué? No lo deberían de poner como, como al revés. Acuario, o sea, es el de enero. Yo por eso me fui con enero. Claro, pero... Ah, es sí. que ahí te va. Fun fact. La astrología se basa justamente con los ciclos de la Tierra. Porque acuérdense que antes la, los de antiguos... De cultivarla y así. Exactamente. Con los ciclos de la Tierra, los cultivos. Cuando era la mejor... época de época, cosecha. Ajá, de, para sembrar, luego para cosechar, etc. Entonces, o sea, el primer signo es Aries. ¿Por qué? Porque entra justamente cuando el sol, bueno, cuando está el equinoccio en de primavera. Marzo. Ajá, exacto. Claro. No se regían como nosotros por el aguinaldo ahora. No, claro. Exacto. Sí, somos un antes y un después del aguinaldo. Pues y del reparto de utilidades ya ni hablamos. Uy, no. Sí. Millonario también. Arranquémonos con Aries, entonces. Aries. Okay. ¿Va? Aries, fíjate que esta luna nueva en Géminis justamente te va a traer esta semana muchas ideas nuevas, mucha energía para explorar, para crear, aviéntate la creatividad, apuesta por tus ideas porque seguro una de ellas pega muy padre. Atrévete a abrirte más en redes sociales y a explicarnos más qué onda con tus emociones porque así vamos a conectar más contigo. La verdad es que esta semana para Aries es una semana muy buena porque va a haber muchos triunfos. ¡Eso! Pensé que ibas a decir muchos tríos. ¡Ay, también! ¡Qué rico! Se vale. Es un triunfo. Podría ser, sí. ¡Tauro! Tauro, fíjate, esta semana de luna nueva en Géminis, a Tauro le va a afectar un poquito en la parte económica, pero tiene que ser muy consciente de que es a lo que le da valor. O sea, no es lo mismo darle valor a algo que no puedes ver o a algo que creaste. Entonces, dale valor, Tauro, a tus ideas, lo que creaste, lo que ya está enfrente de ti, lo que puedes palpar, ya tiene un valor para ti. Ahora, tus ideas, si tú le das un valor, en ese momento se pueden materializar. Entonces, esta semana para Tauro es darle valor a tus ideas, ¿ok? A tus palabras, mide tus palabras también y vas a poder conectar mucho mejor con los demás y te vas a frustrar menos, nena. Eso. Géminis. Uy, no. Esta luna nueva en Géminis, sí. A Géminis le da al 1000%. O sea, sí le da de que su glow, su sí, brillo. Sí, claro. De eso porque se trata, es su maná. Signo. Exactamente. Son, o sea, lo padre de esto es saber cómo complementarte con las energías y cómo aprovecharlas. Ok. Porque, ahorita Géminis, que es justamente hijo de Mercurio y luna nueva en Géminis, entonces para Géminis va a ser... de inicios. Cosas nuevas van a aparecer en tu porvenir. O sea, nuevas oportunidades de trabajo, nuevas relaciones, nuevos proyectos, lo que tú quieras. Todo lo nuevo para ti, Géminis, es muy bueno. O sea, acepta el reto y aviéntate. Y si quieres renovar cosas, ya viste que hay cosas así como medio raras que ya no funcionan, lo que quieres tirar, tíralas y renuévalas. Ahí está la clave de tu éxito esta semana. Eso. Seguimos con Cáncer. Ay, Cáncer. Esta luna nueva en Géminis, bueno, tiene que ver mucho con las relaciones. Va a andar muy nostálgico mi Cáncer. Okay. Yo te recomiendo, Cáncer, que esta semana de luna nueva en Géminis, la verdad... Guárdate en tu casa. No salgas. No. No le hagas tanto caso a la nostalgia, porque si le haces mucho caso a la nostalgia, te puedes perder un poquito allá y te necesitamos aquí en el presente. Entonces, si de repente se atraviesa una idea en tu cabeza de que un ex, ¿no? Por ejemplo, ok, déjala pasar, pero dale su lugar y luego así de que la cierras y vámonos con lo otro. Lo bueno para Cáncer esta semana es que va a tener nuevas conexiones con sus familiares, van a sanar muchas heridas, eso está muy padre. Y esta luna nueva en Géminis le va a ayudar a comunicar las emociones que trae atoradas de manera muy saludable. Entonces, qué bien. Leo. Fran es Leo, ¿eh? Fran es Leo, sí, sí, es justo. Ay, Dios mío. Como dato curioso. Se le ve en la melena, ¿no? Se ve. Claramente. Ese es un cliché astrológico, fíjate, que los Leo tienen buena melena. Pero aquí sí. ¿Y aquí sí? Aquí sí. Hay veces que se cumple y veces que no, pero aquí sí. Confirma, aquí sí. Súper. Bueno, qué mal. Buena Leo. Mata, mi Fran. Leo, para ti todo se va a tratar de que tus dones
salgan. O sea, toda esta semana para ti, Leo, tus dones van a brillar más que los de nadie más. Literal, vas a brillar nada más. Sí, es que más. Todos mis amigos ya son dones, la verdad. Sí, ya. Entonces, ahora sí, tus dones, tus señores, ahí, tus dones ahora sí van a brillar. Van a estar más en la luz, todo el mundo los va a apreciar mucho más. Entonces, tú acepte esos cumplidos y agradece y da cumplidos de regreso para que la abundancia llegue a ti. Esta semana para ti, Leo, es de muchas conexiones nuevas y de dinerito. Va a llegar dinerito. ¡Wow! ¡Ay, qué muchas padre! Gracias. ¡Invítanos algo! Excelente horóscopo, ¿eh? De verdad que te felicito. Les estoy que no, regresa pronto. Sí, no. ¡Virgo! ¡Ay, Virgo! Bueno, a ver. Esta luna llena en Géminis sí trae un poquito de retos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienes que reestructurar, hermana. Yo sé que no te gusta. Hay que soltar el control un poquito, chica, para que estés mucho mejor. Pero la verdad es que esta semana para ti, en donde más vas a brillar, es en tu metodología. En todo lo que quieras mover, ajustar de lo que ya tienes para lograr más cosas, para ir más lejos, se vale y está increíble. No te metas en camisa de once varas y por favor deja de ayudar a todo el mundo, porque esta semana vas a andar más ocupada que nadie. Al final de la semana, ya por ahí de sábado o domingo, te espera una cita romántica muy bonita. ¡Qué precioso! ¡Libra! ¡Libra! ¡Ay, Libra! Yo soy amica. ¡Ay, mira! Esta luna nueva en Géminis me gusta mucho porque a Libra va a hacer que haga un... pues sí, como una limpieza. Pero no tanto de su casa, sino de amistades. Entonces, hijas de su... a mí no me vayas a... van a ver, desgraciados. Va a ser filtro ahí en Facebook, ¿no? De filtro de amigos. Filtro de amigos. Dejar de seguir. Algo así, mira, la verdad es que está bien, Libra. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los eclipses ahí por octubre, ahí te vas a dar cuenta cuáles relaciones sí son las verdaderas y cuáles amigos o incluso en amor o familia, quiénes sí son los importantes. Entonces, ahorita lo que te va a pasar esta luna nueva en Géminis es que vas a empezar a apostar por nuevos amigos y vas a empezar a dejar ir a los viejitos amigos que ya no te sirven tanto. Duro, sí, porque pero además necesario. Ya están viejos. Sí, además ya son igual dones como los de dones. ¿Qué somos? Pero bien. O sea, somos... Libra, sí la Libra. Libra. De más. Regresa pronto, Mica. Cuando quieras. Escorpio. Híjoles, a ver. Luna nueva en Géminis. Esta semana para ti, Escorpio. La verdad es que va a ser una semana un poquito de irse para adentro. Te va a dar un poquito de miedo el exterior porque están pasando muchas cosas. Yo te recomiendo que te dediques una a una. O sea, no quieras abarcar todo porque el que mucho abarca poco aprieta, hermana. Y yo quiero que sigas apretando. Entonces, porque Dios aprieta. Porque Dios aprieta, pero tú ya no. No es cierto, es broma. Me gusta mucho porque tu intuición va a brillar. Te vas a volver una gran investigadora. El conocimiento va a llegar a ti. Entonces estudia, porque lo que estudies ahorita es lo que te va a servir para los años que vienen. Te va a dar mucho trabajito. Entonces húndete en el conocimiento, Escorpio. Exacto, la información es poder. ¡Sagitario! ¡Ay, de una vez! ¡Con permiso! Mira, una nueva en Géminis para Sagitario. Debo recalcar que Géminis es el contrario complementario de Sagitario. Entonces esta energía a Sagitario le va a traer lo que está destinado para él. Es una cosa muy bonita porque vas a sentir que todo está avanzando muy bien, que todo está perfectamente funcionando. Sin embargo, ¿me lo juras? Hermana, sí, pero esta semana la he sentido de un trabado, Mica. Espérate, es que la luna llega el 18, mana. Espérate tantito, el 18 Ay, de junio. Okay. Aguanta. Okay. Paciencia. Lo padre de esto es que se va a marcar en tu vida un antes y un después y vas a empezar a sentir la energía, obviamente totalmente positiva. Todo lo que se te debía en el pasado se te va a... literal, va a llegar el universo. Así que mira, hasta con intereses te lo doy todo. Es un fin de semana también de mucha abundancia. Eso sí lo debo decir. Y sobre todo de abrir los caminos. Ahora me voy sí a Las Vegas, baby. ¡All right! Oh, pues ahí está. Olina al rojo. Las Vegas. Oye, no, pues sí funciona el horóscopo. Luego. Ok. Me gusta mucho porque Sagitario también esta semana de luna nueva en Géminis va a encontrar su verdad. Y entonces va a iniciar otros ciclos, pero de conocimiento. Y esos solitos te van a llevar a tu destino final, hermana.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Wow. ¡Qué fuerte! Me quedé así, mira, así. Bueno, Capricornio. ¡Ay, Capricornio! Para ti, los 9 en Géminis, va a ser un poquito frustrante porque las cosas que tú quieres que pasen tal vez no pasen como tú quieras, porque la luna te dice, no, hombre, ábrete a la variedad. Entonces, Capricornio, ábrete a lo nuevo, ábrete a la variedad, a lo diverso, a lo que nunca has intentado antes, porque ahí está la clave. Cuando tú ya pasas de ese límite, de ese miedo de que no, yo quiero que todo sea como yo quiero y como yo planeé, te lo juro, Capricornio, que las cosas se ponen increíbles. Esta semana para Capricornio es de conectar mucho con la familia también y sobre todo con amigos del pasado. Bien. Okay. Acuario. Ay, Acuario, luna de Géminis. Ay, Acuario. Es que, ¿sabes qué? Acuario está un poquito perdido. Ah. Porque como que no encuentra no encuentra con quién conectar. Ah. Entonces, esta semana para Acuario puede ser un poco difícil porque se va a dar cuenta de muchas realidades. O sea, que hay muchos círculos sociales de los que tal vez nunca fue partícipe y hay otros en los que lo están esperando. Pero como se siente recluido todavía, como que está un poquito en su capsulita. Ajá. Como que no se ha dado cuenta. Entonces, esta luna nueva en Géminis lo va a forzar a salir. Se va a sentir incómodo, sí, pero va a encontrar nuevas experiencias y nuevas verdades con nuevas amistades. Eso está muy padre. ¡Anímate, Acuario! Sí, relaja la raja. Piscis, luna nueva en Géminis. Un poquito de confusión, hermana, porque hace, pues, cuadratura con tu signo. Ahí un poquito raro. Pero lo que sí debo rescatar... Yo soy Piscis, ¿eh? Mira, para que vean que no me estoy así de que no, Piscis. Están agloreando, sí. Esta luna nueva en Géminis te va a traer, pues, obviamente, recuerdos del pasado también. Te va a traer un poquito de nostalgia, un poquito parecido ahí lo que le va a pasar a Cáncer. Pero a ti en lo que te va a beneficiar es que vas a empezar a expresar esas cosas que nunca expresaste y vas a empezar a revelarte. Eso está padre. O sea, vas a empezar a poner límites y eso es muy importante porque Piscis nunca pone límites, hermana. Todo te dice que sí. Entonces, vas a empezar a experimentar el poner límites y lo que vas a lograr con eso es que vas a sentirte mucho más independiente. Eso está bien padre. Piscis, tú vas a salir mucho más independiente de esta luna nueva en Géminis, te lo prometo. ¡Eso! ¡Wow! Pues sí, la verdad es que en general tus horóscopos son muy positivos. O sea, como muy de área de oportunidad para que trabajes y a partir de ahí crezcas. Exacto. Sí. De esto se trata, porque si no también luego, mira, así detecto a los charlatanes. Cuando un charlatán te dice, ¡cuidado! Estás maldito y tengo que hacerte una limpia por 10,000 varos o temores, es un charlatán. Por eso yo digo, no, hay que ver la parte padre de la vida, porque de repente la gente se puede asustar mucho. De por sí es un tema que sigue siendo un poco tabú, la verdad. Entonces, si lo abordas desde una parte, cuidado, porque te lo están sacando, pues no está padre. Sí, hay una güera ahí. Exacto. Oye, ¿tu libro dónde lo podemos encontrar? No culpes a la luna. Sí, lo pueden encontrar en todas las librerías del país, de que si... ¡Oye, todas! Hasta las del centro, esa que tienen así... Centro también. Todas. Y obviamente, pues en línea, en ebook y todo. Tecnológico. Oh my God. En el astral también. ¿Y cómo te podemos seguir en tus redes? Estoy como @mica_vidente en Twitter, en Instagram, en Facebook también. Ya no subo nada ahí, nada más como para saludar a mis tías. Pero bueno, ahí también, si quieres, sígueme. Y pues en TikTok, ¿no? Porque a saludar a mis tías. Es muy precioso, pero sí, sí es cierto. Mica, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Que hagas ajo tenerte. ¡Bravo, Mica! Gracias. ¡Vámonos con algo de música y ya regresamos aquí a La Caminera!